Buenas tardes, pues Dios los bendiga y vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde. Hemos estado ya hablando varios temas que tienen que ver con las señales, señales antes del fin o señales que preceden a la venida de Cristo. Y vamos a continuar precisamente hablando de esto. Yo quisiera invitarles a que viéramos aquí en el capítulo 24 de Mateo, por favor, algunos de los textos que ya hemos estado revisando en las enseñanzas anteriores. Vamos a estar retomando algunos de estos textos para tener el panorama de lo que ya se ha estado hablando hasta este día, o lo que se va a hablar hasta este día. Aquí en Mateo capítulo 24, vamos a leer del verso 4 en adelante. Es necesario que nosotros podamos estar atendiendo a esto que se ha estado pues revisando, y también lo que cada uno de nosotros podemos aún darnos cuenta que está pasando en nuestro entorno. Dice aquí el verso 4, Mateo 24, verso 4. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Después dice el verso, vamos a ver el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay varios eventos aquí que hemos visto en estos textos. Hablábamos ya inicialmente, estábamos hablando acerca de los falsos cristos, que era un incremento en el grupo de personas, en el número de personas que han dicho que ellos son el Cristo, y hemos visto ya algunos ejemplos de ellos, algunos testimonios o imágenes de quienes han tomado esa posición anunciando que son el Cristo. También hemos estado ya comentando acerca de las guerras, los rumores de guerras. Hemos estado comentando también acerca lo que dice el verso 7 acerca de las pestes, que son enfermedades, que son las hambres, los terremotos. Hablábamos de las calamidades mundiales y tocábamos solamente algunas de ellas, porque realmente el hablar de cada una de ellas es un tema amplio. Y también se hablaba acerca de la multiplicación de la maldad, cómo la maldad se ha multiplicado, y en estos tiempos vemos a gente que realmente pues ha perdido el afecto, inclusive el afecto natural. Hace 8 días hablábamos también acerca de la predicación del Evangelio, que es otro de los textos que nos hace referencia aquí la misma Escritura, el verso 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. También hemos comentado cómo el Evangelio se ha difundido en una gran cantidad de países, que aunque realmente faltan muchos países en los cuales también el Evangelio necesita llegar a muchos lugares, pero el Evangelio se ha difundido en una gran parte de los países que conforman precisamente este mundo. Vamos a estar hoy hablando, a propósito, hace unos días yo veía precisamente una nota que salía
en un medio de comunicación, que es una cadena rusa que transmite también noticias en español, transmite, me refiero, reporta a nivel escrito por las redes sociales como el Twitter y otros medios, y daba una nota que yo quisiera leerles, que va a colación a lo que hemos estado ahorita hablando, de todos los eventos que han estado aconteciendo en estos tiempos. Es una nota que dice lo siguiente: la Tercera Guerra Mundial está a un par de meses de estallar, sostiene un ex analista de inteligencia de la Agencia de Seguridad de las Naciones de Estados Unidos, dice, de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El analista es John Schilder, y este hombre es un hombre que trabaja también para dar aportación o consejería en la OTAN, que es una organización de varios países que defienden ciertos fines políticos y también intereses que tienen en varias partes del territorio del mundo, en varios países están. Es una organización que incluye a Estados Unidos y otros países que tienen mucho armamento, que están en defensa de ciertos intereses y que en muchas ocasiones se contraponen, por ejemplo, con Corea del Norte, que es un país con principios o con una línea, un perfil comunista, y otras naciones. También hay ciertas fricciones con opiniones y maneras de llevar a cabo relaciones políticas con Rusia y otros países. Pero este hombre comenta precisamente esto en un mensaje también de Twitter. Él decía esta frase: este verano probablemente estaremos en guerra, él decía. Si tenemos suerte, no será nuclear, decía este analista de la inteligencia, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Y bueno, no sabemos si sea una realidad, si es realmente algo que se vaya a cumplir, pero es un elemento más que aporta precisamente lo que el Señor Jesús había predicho, había profetizado. Habría rumores de guerras y habría guerras. No sabemos realmente hasta dónde llegue ese comentario, o en base a qué, o con qué razones anuncia esto, pero él pues no es, vamos a decirlo, como que una persona que esté jugando con las palabras. No es un personaje que esté también pues anunciando así ligeramente un comentario de esta índole, sabiendo que pues muchas personas le pueden dar consideración a sus palabras, a sus comentarios. Y habla precisamente de ese conflicto que puede existir entre la OTAN, entre ellos está Estados Unidos, con Rusia. Bien puede ser un conflicto entre China y Estados Unidos, entre China y la India, o entre las dos Coreas, o entre el Estado Islámico y el resto del mundo. Pero hace referencia a un evento donde puede desatarse una guerra en unos meses, él dice, en unos cuantos meses, en este verano. Obviamente él no es Dios, ¿verdad?, para predecir lo que va a acontecer, solamente Dios sabe qué es lo que va a acontecer. Sin embargo, todo esto añade y agrega los elementos que el Señor Jesucristo estaba diciendo que iban a acontecer en los últimos tiempos. Ya sea solamente un rumor de guerra, o sea, realmente un evento que se avecina, pero todo esto es parte de lo que el Señor Jesús anunciaba. Hoy vamos a estar hablando, además de lo que ya hemos comentado, vamos a estar hablando de un evento más que anuncia el fin de los tiempos. Y este elemento nos lo da el profeta Daniel. Vamos a ver, yo les invito a que veamos el libro de Daniel, por favor. Vamos a estar leyendo el capítulo 12, vamos a ver un verso del capítulo 12, que es el verso 4.
El profeta Daniel hablaba también sobre los eventos o sobre eventos que estarían marcando el fin de los tiempos. El capítulo 12, de hecho, es un capítulo que está hablando acerca de los últimos tiempos. Y el profeta Daniel, aquí en el verso 4, él añadía un elemento para los últimos tiempos. En esa visión, en esa revelación que Dios le mostró, el profeta Daniel observaba lo siguiente. Vamos a ver aquí el verso 4. Pero tú, Daniel, le está hablando Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, está hablando de los últimos tiempos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es uno de los elementos que nos da el profeta Daniel. Algunos comentaristas hacen referencia sobre el correr de aquí para allá. Está hablando acerca del movimiento de la gente. En los últimos tiempos iba a estar marcado por un grande mover de personas, de gentes. Algunos hacen comentarios respecto a que ese movimiento es precisamente no solamente el traslado de una ciudad a otra, como los viajes que se hacen, viajes de negocios, viajes que se hacen de vacaciones, las gentes, y que ahora con todo el avance que ha habido en los medios de comunicación, en los medios de transporte, todo esto, la gente se puede trasladar de un lugar a otro. Las distancias que antes se llevaban a cabo para transitar en horas, ahora se hacen en un breve tiempo. Para trasladarse de un continente a otro, antes costaba semanas, quizás hasta meses llevarlo a cabo, ahora se hace solamente en unas horas. Y ese mover de un lado para otro precisamente anuncia el desplazamiento de las multitudes. Puede ser precisamente por cuestiones que tienen que ver solamente con recreación, con un traslado, con actividades comerciales, negocios, etcétera, pero también tiene que ver, o puede ver, hacen los comentarios respecto a que son eventos que se llevan a cabo por las mismas situaciones que se han estado estudiando previamente, ya sea las guerras, ya sea los desastres naturales, la migración que hay de distintas personas a distintos lugares, emigran precisamente para buscar otras condiciones de vida, el aumento de desplazamiento de gente de un lugar para otro. Y esto es lo que anunciaba el profeta Daniel. Yo quisiera enfocarme un poquito más a la segunda parte, que habla acerca de el aumento de la ciencia, que es una de las señales que mostraba el profeta Daniel. Y para poder iniciar, yo quiero pedirles que vamos a hacer una oración. Les pido que me acompañen cerrando sus ojos e inclinando su rostro para pedirle a Dios su ayuda. Señor, queremos agradecerte. Gracias, Señor, porque tu fidelidad cada mañana la vemos, Señor. Cada momento que podemos abrir nuestros ojos, Señor, y ver la luz, y ver, Señor, un día, tú nos das aún, Señor, de tu misericordia para buscarte, para conocerte, para alabarte, Señor, para darte toda la gloria, Señor. Y Padre, eso sabemos que es necesario hacer, darte toda la gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos por lo que tú eres. Padre, en este día quisiéramos también pedirte que nos ayudes para que hoy podamos ser avisados a través de tu palabra, Señor, a través de lo que vamos a estar hoy, Señor, teniendo en esta reunión y en esta plática, Señor. Que tú estés abriendo los corazones y el entendimiento, Padre, para que podamos, Señor amado, darnos cuenta de que se cumplen tus palabras, Señor. Aquellas cosas que hablaste aún a través del profeta Daniel, cómo se están cumpliendo en estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu gracia, tu ayuda, tu favor, la gracia del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este texto que nosotros leímos del profeta Daniel
Es un texto que fue dado cerca de 600 años antes de Cristo. Un pasaje que es realmente muy muy antiguo a lo que estamos nosotros ahorita viviendo, es decir, ya más de 2600 años, 2550 años, más o menos es lo que ha transcurrido del momento en que se dio esta profecía hasta nuestros días. Y esta profecía anunciaba precisamente para el tiempo del fin, por eso dice, sella el libro hasta el tiempo del fin, o sea, hasta los últimos días. Y en esos últimos días, dicen, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es un texto que te digo tiene más de 2500 años que fue anunciado y realmente tiene un cumplimiento en estos tiempos. No ha habido mayor avance de la ciencia en toda la historia de la humanidad, sino en los últimos 4 siglos. Los últimos 4 siglos, el aumento de la ciencia ha aumentado, se ha incrementado de una manera aún exponencial. Ni siquiera puede detallarse una gráfica para hacer una evaluación de los últimos 4 siglos, hablando, por ejemplo, que de 1700 para acá, ¿cuántos años, cuántos avances científicos han transcurrido? No puede representarse, no hay una gráfica que pueda representar, y sobre todo en el siglo pasado. Vamos a ver ahorita algunas imágenes más adelante de cómo la ciencia se ha aumentado. Pero quiero decirte que esta profecía realmente nos avisa también el hecho de que el tiempo de que Jesús regrese, el tiempo en que Jesús retorne, ese tiempo está muy cercano. Yo no sé, por ejemplo, qué ha pasado en tu mente, tú que has estado estudiando o escuchando estos mensajes, no sé qué ha estado pasando en tu mente al considerar todo lo que hemos estado analizando, cómo han venido las guerras, cómo ha habido enfermedades, cómo ha habido un incremento de maldad, cómo ha habido varias situaciones en estos tiempos, no sé qué has estado tú considerando hasta estos días, con lo que tú has estado entendiendo. Mira, la preocupación mía, y yo creo que la preocupación precisa que existe en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, es ver cómo la gente en estos tiempos está pasando desapercibida todo lo que acontece. A lo mejor por algún momento la gente está atenta a lo que acontece, pero yo, conforme pasan los días y pasan los momentos y escucho una noticia más sobre un terremoto, por ejemplo, el día de ayer o antier aconteció un terremoto, un sismo allá en Japón de 7.8 grados, 7.9 grados, otro terremoto más, y mira el día de mañana qué otro evento más va a venir, qué otra situación más va a acontecer. Y dice la Escritura, Jesús decía, así como la generación de Noé no entendió hasta que el diluvio vino sobre ellos. Que no acontezca eso en este tiempo, y sobre todo tú que has podido escuchar y estar escuchando y a lo mejor viendo las cosas que se han estado transmitiendo, que realmente sea Dios el que permita y ayude en tu corazón y tú dispongas tu corazón para que el Espíritu alumbre y te dé la claridad de lo que necesitas entender, porque es el tiempo de buscar a Dios, pero no ligeramente, no tibiamente, no pensando si vas a decidir por Dios, o sea, no tibiamente para hacer un compromiso con Dios, ahí dejando algunas cosas, sino en serio, o sea, buscando a Dios en serio, en una realidad. Porque el Señor Jesús, la verdad, no podemos decir que va a venir en la noche, pero tampoco lo puedes negar tú. No podemos nosotros afirmar que Jesús va a venir en esta noche, pero tú no lo puedes negar. Y el Señor Jesús en cualquier momento pudiera venir. El Señor Jesucristo en cualquier instante pudiera venir y estar entre nosotros y venir a terminar con toda la maldad. La maldad se ha multiplicado. Hace 8 días les comentábamos aquella noticia, el asesinato de un niño, 6 años, muerto, asesinado por otros adolescentes.
La maldad cómo se multiplica, y cada cosa que sale en los diarios y en los periódicos anunciando la violencia, el extremo de maldad, la pobreza, hablando también de la injusticia, de cómo las autoridades en esta tierra no establecen la justicia, y eso también es un signo de la corrupción, que es un signo precisamente del aumento de la maldad, la corrupción en la que vivimos. Todo eso se está cumpliendo. Y mira, vamos a ver lo que habla la Escritura acerca de el aumento de la ciencia. Aquí la palabra ciencia que viene en el libro de Daniel 12:4, la palabra ciencia se refiere a conocimiento. Se refiere a conocimiento. Se refiere a entendimiento, a inteligencia, a saber, a sabiduría. Iba a haber un incremento en el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia. O sea, iba a haber un avance en distintas cosas. Y vemos, por ejemplo, que antes la ciencia, por ejemplo, la ciencia, una persona que tenía conocimiento, se le conocía como el filósofo, y el filósofo podía saber, pues, de muchas áreas. Tenía conocimiento de muchas cosas. Podía conocer de física, podía conocer de medicina, podía conocer de matemáticas, podía conocer a lo mejor de química. Y esa persona recolectaba todo el conocimiento. Pero mira, el conocimiento en nuestros días ya no es así. Ahora hay una especialización. Ahora la gente tiene que tomar una especialidad en el área en la cual se formó. Ahora hasta los médicos, pues ya no solamente tienen que ser médicos, ahora tienen que especializarse en un área de la medicina. En la pediatría, a lo mejor en la neurología, en alguna otra área. Para atender problemas en la mente, o sea, en el cerebro, las neuronas. Para atender situaciones del riñón, para atender problemas digestivos. O sea, se especializan ya en cada una de esas cosas. Ya no pueden abarcarlo todo porque hay una gran cantidad de información. Así en las distintas áreas que comprenden la ciencia, el conocimiento, como las ciencias naturales. Antes se hablaba de las ciencias naturales, pero dentro de las ciencias naturales engloba una gran cantidad de ciencias o de conocimientos, los conocimientos de la física, de la química, etcétera. Y todo eso se va haciendo más derivaciones, se van haciendo más especializaciones, se va especializando en distintas cosas. Entonces el conocimiento ahora es un conocimiento muy amplio. El conocimiento ha aumentado de un tiempo para acá. Por ejemplo, hace varios siglos atrás, allá por el siglo 4 antes de Cristo, o sea, como 400 años antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra, naciera en esta tierra, estaba una civilización que se consideró una de las civilizaciones más sabias, los griegos, donde hubo gente prominente en cuanto a su pensar, sus aportaciones, invenciones, etcétera. Pero sabes, para los griegos, por ejemplo, el conocimiento ellos lo consideraban como el bien supremo. Lo que el hombre puede tener como más importante en su vida es adquirir conocimiento. Y sabes, yo creo que de ahí el apóstol Pablo decía precisamente de los griegos, hablaba: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Has recordado ese pasaje en la Escritura? El apóstol Pablo decía de los, haciendo una diferenciación entre cómo es el pensar de cada gente, y los judíos que tienden más a lo místico, a lo religioso, que tienden más ahí a las supersticiones y a las cuestiones así sobrenaturales, queriendo ver las cosas de Dios para creerle, pero 40 años estuvieron en el desierto y no le dieron el crédito a Dios. Y ahora en este tiempo tuvieron a Jesús, me refiero a los judíos de esta época o de esta era, después de Cristo, tuvieron a Jesús entre ellos, escucharon sus palabras, vieron su amor, su expresión de amor hacia ellos, y no le creyeron. ¿Qué señal más les puede dar Dios? Pero el apóstol resume cómo es el proceder precisamente de los judíos. Los judíos piden señales, pero hacía una distinción de los griegos. Los griegos, dice, buscan sabiduría.
Y hay un evento ahí donde el apóstol, donde está Jesús. Está Jesús y precisamente los griegos vinieron a él y hablaron con Felipe. Y Felipe vino hacia Jesús y le dijeron: Maestro, ahí están los griegos, quieren hablar contigo. Y Jesús hablaba precisamente de que era el momento en que él tenía que morir. Los griegos fueron atraídos por la enseñanza también de Cristo. Cuando el apóstol Pablo llega a esa ciudad, a Grecia, a Atenas específicamente, a la ciudad de Atenas, para predicar el Evangelio, él veía cómo era una ciudad que la verdad le gustaba escuchar mensajes y tener conocimiento. Entre ellos hablaban, cuando el apóstol Pablo estaba predicando ahí en Atenas, estaba predicando y dice: ¿quién es este palabrero? A ver, vamos a ver qué nuevas cosas nos va a enseñar. ¿Qué nuevas cosas trae este hombre, este predicador? ¿Qué nuevas enseñanzas trae? O sea, querían escuchar cosas. Y eso es algo que distinguió precisamente a la cultura griega. Pero qué curioso es que aquellas personas que buscaban un pensamiento y un conocimiento más elevado que las demás culturas y civilizaciones de aquel entonces, fueron de las civilizaciones que más se corrompieron a la misma semejanza, inclusive, que los romanos, cometiendo homosexualismo, lesbianismo, cometiendo ese tipo de prácticas, inclusive practicando la pedofilia en aquellas épocas. Entonces, el conocimiento es algo que el hombre ha buscado, no es algo nuevo. El conocimiento no es algo que el hombre de una época para acá o una civilización exclusiva ha querido escuchar y saber y adquirir y alcanzar. El conocimiento es algo que el hombre parece que en su naturaleza siempre ha querido tener. Esa naturaleza que tiene el hombre, que anhela conocer las cosas. Y mira, el mismo libro de Génesis nos hace ver cómo el hombre anhelaba conocer desde sus orígenes. Anhelaba conocer cosas, saber cosas. Pero ese conocimiento le puede guiar al hombre a acercarlo a Dios, o también puede llevarle a estar lejos de Dios. Lo vemos en Génesis. Mira, vamos a ver un texto para poder mirar. La Escritura nos enseña aquí en Génesis 3, verso 4 y 5. Es un pasaje que se puede estudiar mucho por varios elementos que aporta. Pero aquí la Escritura algo que nos enseña es que la naturaleza del hombre es que siempre ha querido conocer. Génesis 3, del verso 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí nos habla un principio cuando acontece la primer tentación a la raza humana, a la humanidad. Aquí estaba siendo tentada Eva y hace ver cómo la serpiente, primero en el verso 4, le quita peso a la advertencia de parte de Dios. Cuando Dios le dijo: puedes comer de todos los árboles, pero de este no comas, porque el día que tú comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y en el verso 4, la serpiente le dice a la mujer: no vas a morir. Le quitó autoridad a la advertencia que Dios le había dado a esta mujer, o a la humanidad, en este caso al género humano, al hombre y a la mujer. Y después le ofrece la tentación. La tentación era adquirir conocimiento. La tentación es: te van a ser abiertos los ojos, vas a poder conocer cosas que hasta ahorita no has conocido. Y así se repite precisamente esta tentación hasta nuestros días. A los jóvenes el diablo los tienta: mira, dale un clic ahí y vas a conocer cosas nuevas. Mira, ahora puedes ir con tus amigos y conocer cosas nuevas.
el conocer, el adquirir conocimiento. Y desde los conocimientos más sencillos, habituales, comunes, hasta el conocimiento donde el hombre quiere precisamente adquirir noción de por qué las estrellas están ahí flotando en el universo, o por qué las galaxias están muy lejanas unas de otras, etcétera, hasta adquirir todo ese conocimiento. O sea, el hombre tiene ese deseo de querer conocer cosas. Pero muchos de esos conocimientos, o algunos de esos conocimientos, si no están encauzados, pueden llevar al hombre a estar lejos de Dios, o pueden también acercarlo si fueren obviamente en la condición correcta. Cuando el conocimiento es llevado el hombre no considera cuál es la intención de adquirir ese conocimiento puede ser peligroso. Ese conocimiento puede ser perjudicial. Ese conocimiento puede destruir su vida. Ese conocimiento puede echar a perder su vida. Y mira, aquí hay algo muy importante. Eva previamente había sido advertida sobre comer de ese árbol. Sobre comer de ese fruto, el fruto de ese árbol. Pero ella quiso conocer qué es lo que había al probar ese árbol. El conocimiento, dice la gente en el mundo, el conocimiento abre los ojos. El conocimiento, la gente considera que le da un nivel superior a los demás. Cuando la gente va adquiriendo conocimiento, tú ves, por ejemplo, a jóvenes que a lo mejor porque ya estudiaron un poquito más que sus padres, sienten que ya pueden faltarle el respeto a los padres. Sienten que ya lo saben todo, que no pueden ser enseñados, que no deben de ser enseñados, y que muchas veces hay un menosprecio de ellos hacia los hijos, hacia los padres. O también vemos a gente que a lo mejor ha adquirido conocimiento y siente que no es digno de ser, pues, recibido como una persona normal al llegar a la casa. Es que es el ingeniero, es el abogado, es que es el de tal profesión, es que es el médico especialista, es que es la persona que tiene tal conocimiento. Entonces, el conocimiento siempre ha estado relacionado, cuando no es un conocimiento que esté dirigido a la voluntad de Dios, el conocimiento siempre está relacionado a la arrogancia, a la soberbia, a la altivez. Desde los orígenes vemos ese conocimiento que no es conforme al propósito de Dios. Ese conocimiento ha llevado al hombre a hacer lo malo. Hacer lo malo. Cuando el apóstol Pablo advertía sobre los últimos tiempos, hablaba precisamente de gente que iba a inventar males, inventores de males. Y es lo que estamos viviendo, el conocimiento está siendo ocupado para inventar cosas que realmente son malas y destruyen a la humanidad. El problema no está en el conocimiento, eso es algo muy importante. En sí el conocimiento no está el problema en el conocimiento, sino quién es el que adquiere ese conocimiento. ¿Qué persona, cómo es el corazón de esa persona que adquiere un conocimiento? Dios no está en contra del conocimiento. Dios no prohíbe a la gente que adquiera conocimiento. Y Él, conforme a su propósito y su voluntad, puede guiar a las personas para que adquieran ese conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento básico que adquirían los discípulos. A veces ellos querían saber un poco más de lo que hasta ese momento Jesús les había dado. Y Jesús, en una ocasión, le tuvo que decir a los discípulos: a vosotros no hay cosas que vosotros no podéis sobrellevar, a vosotros no les es dado saber los tiempos y las sazones, solamente están en la potestad del Padre. Entonces, en ciertos momentos hay un límite para adquirir conocimiento, cuando ese conocimiento puede ser perjudicial hacia nuestra vida. Pero también ese conocimiento puede ser benéfico y puede ser obviamente un conocimiento que sea en provecho de no solamente una persona, sino de muchas. Y mira, ha habido muchas personas que realmente al introducirse en querer conocer áreas de la medicina,
en áreas de la física, en áreas de las matemáticas, en otras áreas han logrado descubrir grandes cosas que hasta nuestros días pues son muy útiles. Nos hemos hecho tan indispensables de todo ese conocimiento que mira, el día que te falta la luz en tu casa, el día que se va la luz, hay una lluvia muy fuerte, hay una tormenta muy fuerte, se va la luz en tu casa. ¿Y la gente qué hace? Y la gente está, pues como que pierde el ritmo, ¿no?, de lo que venía haciendo. No sabe ahora cómo resolver el problema y qué hacemos. No hay con qué planchar. No hay con qué, a lo mejor, pues encender aquí una lámpara, una linterna. No hay luz aquí en la casa. No podemos hacer alguna actividad. La gente, o sea, nos hemos hecho en este tiempo dependientes de ese conocimiento. ¿Qué ha sido para bien? Que a través de lo que el hombre ha adquirido como conocimiento, pues encontramos mucho, mucho beneficio, ha habido mucho beneficio para el hombre. Pero también a través de ese conocimiento, ¿cuántas personas se han destruido? Hay algunas agrupaciones que el conocimiento lo ven como algo nocivo, como algo perjudicial. Agrupaciones sobre todo religiosas, por ejemplo, hay algunas agrupaciones como los menonitas, los amish, que son grupos evangélicos de ya de varios siglos atrás, procedientes de allá de Alemania, de hace varios siglos, que emigraron a distintos lugares. Ellos construyeron sus propias comunidades, y cuando hubo la invención de la energía eléctrica, o cuando se descubrió la energía eléctrica, pues ellos evitaron que ese conocimiento y ese avance científico en ese entonces pudiera introducirse en sus comunidades. Y entonces se aislaron, se refugiaron, evitaron y rechazaron todas esas cosas. Así el teléfono, por ejemplo, cuando fue descubierto el teléfono, pues evitaron que el teléfono entrara a sus comunidades. Entonces, hay reacciones de esa manera. Bueno, no es lo que Dios pide que proceda el hombre ante ese conocimiento. Así no es como Dios marca que el hombre debe de actuar hacia el conocimiento. Sin embargo, todo lo que hasta este día nosotros vemos que puede ser útil, puede ser de importancia para nuestra vida y el desarrollo, pues nada tiene que estar peleado con Dios. Obviamente, cuando eso es usado en los principios de la Escritura, conforme a los lineamientos que Dios establece en su palabra, si ese avance científico, si ese conocimiento tecnológico no nos lleva a quebrantar los mandamientos de Dios, pues Dios no está en contra de ese conocimiento. Pero cuando el conocimiento lleva a las personas a quebrantar los mandamientos de Dios, por ejemplo, imagínate un médico que empieza a estudiar y ese conocimiento, pues cuánta bendición no va a ser para su misma familia, los que están en su casa. Pero imagínate que ahora tiene el conocimiento y ese conocimiento le invitan. Está trabajando a lo mejor en una institución del Distrito Federal, en el sector salud del Distrito Federal, y ahora sus conocimientos le llevan, o sea, lo invitan en base a sus conocimientos a que practique un aborto. El conocimiento que tenía un buen fin ahora está siendo empleado para un fin que quebranta un mandamiento de parte de Dios. Entonces ese conocimiento está llevando a las personas, si lo practican, si llevan a cabo esas prácticas, pues es un conocimiento que lo va a distanciar de Dios. El conocimiento en sí no es malo. El conocimiento puede ayudarnos aún a entender acerca de las cosas de Dios. Hubo una época, quizás la recordarán algunas de las personas que están con nosotros hoy, y sobre todo porque se manejaba en los libros de historia, el tiempo medieval, o también se conoce como el tiempo del oscurantismo, donde pregonaba o donde predominaba el pensamiento religioso fanático católico,
donde todo estaba mal, todo descubrimiento y toda invención estaba mal, o sea, algo que tenían ellos miedo de que se les saliera de control y que llevara a las gentes, pues, a, de alguna manera, apartarse de los principios dogmáticos que ellos tenían. Y obviamente eso llevó a que en ese periodo, por ejemplo, a toda aquella persona que descubría algo nuevo, lo tachaban rápidamente como un hereje, como un blasfemo, o hasta como un hechicero. O a lo mejor lo veían como un hombre que practicaba la brujería y lo mandaban a la hoguera, si no se retractaba de sus descubrimientos, de lo que él había inventado o el conocimiento que había adquirido. Un caso de ellos es precisamente Galileo, que hablaba precisamente de cómo la Tierra es la que giraba en torno al Sol, y no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Y entonces lo quisieron precisamente condenar, pero le dieron la opción de que se retractara. Ahora, ese pensamiento predominó por mucho tiempo, y después vino un momento donde la gente empezó a despertar, y de ahí también hubo un periodo donde la gente aborreció las cosas de Dios, lo que es el periodo de la Ilustración, aquel periodo donde las personas se enfocaban más a lo racional, más a al pensamiento, y querían hacer a un lado lo religioso, obviamente por la mala escuela que había dejado la Iglesia Católica, y se rebelaron no solamente en contra de la Iglesia, sino que, por decirlo de esa forma, los platos rotos los tuvo que pagar Dios, porque en contra de él la gente se rebelaba y hablaban de que Dios no existía y de que eso era todo era mentira. Bueno, después de ese periodo es cuando empieza a haber un incremento en los descubrimientos de nuestra, ya después, o sea, en estos últimos siglos. Y hubo varias personas que estuvieron a favor precisamente del conocimiento. Hubo un hombre, por ejemplo, que hablaba acerca de los descubrimientos. Él era físico, era matemático. Lord Kelvin, William Thomson, que era conocido más como Lord Kelvin. Y este hombre decía, por ejemplo, no tengas miedo del pensar. No tengas miedo de ser libre pensador. Si piensas con suficiente fuerza, dice, la ciencia te obligará a creer en Dios. O sea, después se veía que el conocimiento podía aún añadir elementos de fe. O sea, el saber que la gente no creía en Dios solamente porque alguien decía que Dios existía, sino porque había razones en su entorno que le ayudaban a entender que el universo y las estrellas y todo lo que hay fue creado por Dios. Y por eso la gente como este tipo de personajes, se sentían precisamente empujados también a tener un conocimiento respecto a Dios y de las cosas que estaban alrededor. Albert Einstein decía que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Bueno, esto lo comento precisamente para contrarrestar lo que se consideraba como el conocimiento, que el conocimiento era malo y que era algo nocivo, algo que perjudicaba. No, realmente la ciencia aún puede ayudar a entender y a conocer un poco de Dios. Un poquito más de Dios, pero lo que realmente necesitamos conocer de Dios, aquí está en las Escrituras. Todo lo que está alrededor, la creación, el universo, tu mismo cuerpo, todo eso solamente aporta más elementos a lo que ya está dicho aquí en las Sagradas Escrituras respecto a Dios, quién es Dios y cómo Él es bueno con el hombre. La ciencia no es mala, el conocimiento no es malo. No es, tampoco estamos en esa posición o en esa postura de que el conocimiento es del diablo, o es algo diabólico, ¿no? La tecnología, el avance que la gente tiene, todo lo que la gente puede ahorita adquirir o saber, conocer, o sea, no es algo que realmente sea del diablo. El conocimiento puede ser encauzado para el bien,
Desgraciadamente hay gente que, teniendo el conocimiento, se olvida de Dios. Y como dice Romanos, ellos profesando ser sabios, se hicieron necios. Y también la Escritura en Romanos dice, como no le han dado la gloria a Dios, como no le dieron la gloria a Dios, Dios los entrega a una mente, ¿qué? Reprobada. Hay gente que ha adquirido conocimiento y que sabe construir a lo mejor cosas muy hermosas, obras arquitectónicas, sabe a lo mejor cómo ayudar a una persona y rescatarla, a una persona que está ahí a punto de morir con sus conocimientos de medicina, le aplica ahí tal sustancia, le aplica ahí tales métodos para reanimar su vida, su corazón, su respiración, hace ciertas cosas y aplica todo su conocimiento para rescatar la vida de un paciente, pero tú ves que ese mismo médico está perdiendo ahí a sus hijos, se le están yendo al infierno. O ves aquel abogado que a lo mejor tiene un conocimiento y sabe bien a la perfección las leyes de esta tierra y puede sacar a personas de una cárcel y hace cosas para que aquellas personas puedan ser defendidas. Pero ese conocimiento a lo mejor no lo puede aplicar para aconsejar a sus hijos. ¿Podrá ese abogado que se están yendo sus hijos al infierno sacarlos del infierno? ¿Abogará él delante de Dios, del juez de la tierra, para que sus hijos salgan de ese lugar? ¿Cómo el conocimiento ha llevado a la gente a olvidarse de Dios, a apartarse de Dios, a estar lejos de Dios? Y eso es precisamente el punto en donde la Escritura advierte respecto al conocimiento. Vamos a ver cómo la ciencia en estos siglos ha aumentado. Yo quiero que veamos unas imágenes, unas diapositivas. Yo aquí traigo una lista, la más que está muy grande y no la quise poner aquí para no aburrirlos, porque tampoco se trata de dar una clase aquí de la historia de la ciencia y de todos los descubrimientos que ha habido. Pero, por ejemplo, nada más les refiero, en el siglo XVI, o sea, del año 1600 en adelante, hubo varios descubrimientos. Y tengo aquí una lista de 17 descubrimientos que fueron los más sobresalientes en esa época. No fueron todos, fueron los más sobresalientes. En aquel año, por ejemplo, se inventó la bomba de vacío, se inventó la olla express, que ahora, por ejemplo, las mujeres es muy útil en el hogar, la olla express. En aquel entonces se inventó eso. Y varios descubrimientos que han llevado precisamente a que el hombre sea beneficiado. Después en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, hablando de 1700 en adelante, aquí hay una lista donde solamente hay 41 descubrimientos de los más trascendentes de ese siglo. En el siglo pasado, o sea, el siglo XVII, eran 17 registros aquí, 17 inventos sobresalientes. Para el siglo XVIII aumentó el número. Ya tengo aquí pues cerca de 41 inventos. Para el siglo XIX la lista se multiplicó. Estamos hablando ya de 131 inventos de los más sobresalientes. Para el siglo XX, estamos hablando ahora de 141 inventos. Estamos hablando ahí de un incremento. Bueno, solamente son algunas referencias, no son todos los descubrimientos que se han hecho. Es una lista inmensa la que tendríamos que analizar e ir viendo cada uno de esos inventos que vemos cómo se ha incrementado el descubrimiento. Vamos a ver esa gráfica, nos puede ayudar a entender un poquito más de lo que queremos comentar en esta parte. Aquí nos está hablando más o menos del periodo de 1500 al año 2000, 1500 de nuestra era al año 2000. Y en esta gráfica lo que nosotros vemos es los distintos descubrimientos que hay. Hay círculos de color rojo que representan herramientas. Hay triángulos que están representando ahí transporte de la sociedad, de la comunicación.
los cuadros de color amarillo que representan la ciencia y los rombos de color verde que son la tecnología. Del año 1700, bueno, desde 1600 se ve el incremento, pero en los últimos dos siglos, que es de 1800 al 2000, se ve cómo la ciencia incrementó de una manera muy grande. Ya en el año 2000 en adelante, el uso del internet, que ha llevado también a un crecimiento exponencial de los descubrimientos o del transmitir conocimiento. Antes eran las bibliotecas, el ir a las bibliotecas. Ahora por eso en las bibliotecas, pues ya no solamente hay libros, ahora también hay computadoras que están conectadas a sitios de internet que van a permitir el acceso a la información para poder adquirir más conocimiento. Entonces, más o menos esa es una gráfica que representa a grandes rasgos, porque si pudiéramos poner en esa gráfica todos los descubrimientos, es algo que se amontona, se aglutina, que se hace ahí, pues realmente una línea que no podríamos discernir entre los descubrimientos. Pero ese es el incremento que ha habido. Por ejemplo, antes de 1500, pues los descubrimientos eran contados, eran muy escasos. Pero de un tiempo para acá se han incrementado. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Esta imagen nos va a ayudar a entender un poquito más. Esta imagen, no estamos hablando aquí de varios siglos, estamos hablando aquí de años. Estamos hablando más o menos en esta parte de la gráfica, la mitad o adelante donde está la palabra años en inglés. Ahí más o menos ese tiempo fue cuando se dio la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hablando de 1940 y tantos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo un incremento de una manera grande, exponencial, sobre los descubrimientos. La parte azul, la imagen que está de color azul, estas ondas ahí de color azul, están refiriéndose a la medicina, a los descubrimientos de la medicina. Es un periodo que abarca de 1800 y los últimos descubrimientos hasta el año 2010 aproximadamente. El área de la medicina, todos los descubrimientos. La parte de hasta arriba nos representa el área de la tecnología, de la comunicación. Representa los avances que ha habido en ese sector. El incremento de descubrimientos de medios de comunicación, lo que representa no solamente el teléfono, sino también otros descubrimientos. Y vemos cómo se ha incrementado de unos cuantos años para acá la ciencia, todo esto ha logrado adquirir. Aquí se hace una separación de 27 clases, o sea, 27 sectores donde la ciencia ha avanzado. Por ejemplo, decíamos la medicina, la física y la astronomía, la energía, la bioquímica, la genética molecular, las computadoras, materiales que tienen relación a las ciencias sociales también, la agricultura y la biología, y todos esos descubrimientos que ha habido también de matemáticas, la energía nuclear, la neurociencia también, todo eso habla, más o menos esta gráfica, de todo el crecimiento que hubo en unos cuantos años. En unos cuantos años hubo un incremento de la ciencia de una manera considerable. Vamos a ver la siguiente gráfica, por favor, la siguiente diapositiva. Esta diapositiva solamente nos representa en un área, por ejemplo, en la evolución de la tecnología de la información.
Antes la información, por ejemplo, la información que se transmitía a través de un medio que es el audible o a través de medios de audio, se ocupaban lo que eran conocidos los cassettes, ¿no? Los cassettes, por ejemplo, aquí las predicaciones, pues hace varios años atrás ocupábamos el cassette para transmitir el mensaje a las personas. De un tiempo para acá ese material se ha perdido, que ocupaba una cinta magnética y a través de eso se podía transmitir una información que se grababa en esa cinta. Sin embargo, pues bueno, fue cambiando. Era el radio la manera de transmitir la información, el radio de por allá de 1900. Después en 1927 la televisión. Después, para 1947, la computadora. Después ahí empieza a haber un avance en el área de la informática, creando los antivirus, los correos electrónicos. O sea, antes eran las cartitas que llegaban de que traía el cartero y las depositaba ahí en el buzón. Y ahora la forma más rápida de transmitir una información escrita es a través del correo electrónico, a través de las computadoras, el internet. Digo, todavía está ese otro medio, el correo que es postal, que a través de personas y a través de papel y tinta se transmite la información de un lugar a otro, pero los más rápidos que han sido en este momento es precisamente ese medio de comunicación que es el transporte de información a través del correo electrónico. Descubrimiento precisamente de la computadora portátil, lo que es la laptop, y que obviamente llevó una evolución en el transportar la información y adquirir conocimiento, cerca de 1982. La fibra óptica, que es un material que se ocupa ahora para la comunicación. Antes se ocupaban los cables que llevaban cobre o algún otro tipo de metal para transmitir señales, por ejemplo, el teléfono es lo que ocupa para transmitir la señal de voz de ese aparato de teléfono a una grande distancia, a unos cuantos kilómetros donde vive tu familiar, tu madre, tu padre, para comunicarse. Esa información va corriendo por los cables y los metales que están ahí formando esos instrumentos, herramientas, los cables. Pues ahora eso fue sustituido por lo que se conoce como la fibra óptica, que son tubos muy pequeñitos, son tubos de cristal por los cuales pasa una señal láser. Y esa señal va a transmitir información precisamente a otros lugares, a grandes distancias y de una manera más clara, más limpia, más pura y también a una grande velocidad. Entonces se transmite esas señales a través ahora de este tipo de herramientas, la fibra óptica. Y bueno, de ahí en adelante los descubrimientos o los avances que hubo precisamente en lo que respecta al internet, como los sitios web, los lugares donde la gente ahora navega, puede ahí teclear los niños, los jóvenes, una palabra y le desglosa toda una información sobre lo que se está hablando. Y bueno, todo lo que ha avanzado en esa área, la comunicación, la información a través de esos portales que existen en el internet para adquirir conocimiento. Distintos sitios que se han desarrollado para transmitir información o para comunicación. Antes los mensajes de texto eran muy ocupados, ahorita ya están quedando en el olvido con el dichoso WhatsApp y el Messenger o el Twitter o algún otro medio que se está llevando a cabo. Y así podemos ver precisamente el avance que ha habido también en esa área. Otra imagen, por favor, la siguiente. Los teléfonos celulares también nos hablan precisamente del avance de la tecnología. Aquellos eran los que eran conocidos como los ladrillos, ¿no? Los tabiques, les decían. Y pues cerca del año 2000, más o menos en el año 2000, ese tipo de teléfonos son los que se usaban antes del año 2000. Y después fueron evolucionando esos teléfonos que solamente tenían los botones, una antena, los botones para digitar y una pantalla que solamente se observaba el número que estaba uno ahí digitando.
y que además ocupaban mucho lugar en la mochila, en el portafolio o en el lugar donde se llevara. No se podía echar en la bolsa. Tenía uno que cargar el adaptador como si fuese un radio de esos que ocupan los personal de seguridad. Bueno, ese tipo de evolución, fíjate, del año 2000 para acá, un poquito antes del 2000, la evolución que ha habido en los teléfonos celulares. Ahora estos teléfonos, pues ya, estos ya ni sirven, ¿no? Estos ya ni existen, creo que solamente ahí en los lugares del bazar, ¿no? Y algo así, pues es donde se pueden encontrar ese tipo de aparatos. Los que están ahorita aquí en la parte de en medio son los teléfonos que ya son los más sencillos, ¿no? Que solamente sirven para hacer llamadas y recibir llamadas y mandar textos, o sea, mensaje de texto. Sin embargo, la evolución ha llegado a que ahora prácticamente se traiga en las manos una computadora. La computadora ya no está solamente en el escritorio o la laptop que se carga en una mochila, sino que ahora se puede traer una computadora que se echa al bolsillo, ¿no? Una persona. Porque esto es lo que son precisamente estos teléfonos, que son la última generación de teléfonos que se conocen como los smartphones, que son teléfonos que les llaman inteligentes y que hacen una gran cantidad de cuestiones, ¿no? Donde la gente puede acceder a internet, donde se pueden enviar fotos a través de ese teléfono, se toman fotos, se pueden mandar textos a distintas personas, etcétera. Y no solamente sirven para comunicarse, ahora te sirven hasta para salir de un laberinto, ¿no? Donde llegas a un lugar y no conoces cuáles son las calles, el teléfono te puede decir por dónde te vayas, por dónde te dirijas, da vuelta a la derecha, a tres cuadras, gira a la izquierda, etcétera, y ya te lo dicen eso, estos tipos de teléfonos. Entonces todo esto habla precisamente de ese incremento, el incremento de la ciencia, del conocimiento, el avance de la tecnología. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es un poquito más gráfico esto. Si hablamos de la comunicación, la primer forma de comunicar, bueno, a lo mejor aquí todavía la lista estaba más amplia hacia atrás, pues hablando de los medios de comunicación que había antes, ¿no? A través de la paloma, transmitían mensajes a través de la paloma. Y después vino lo que se conoce como el telégrafo. Esto que solamente películas antiguas sale, creo, ¿no? El teléfono que, pues ese tipo de teléfonos ya ni existen, ¿no? Después el teléfono más convencional que había en las casas, después aparecen los celulares y los teléfonos inteligentes. En el avance de la, por ejemplo, de la música, pues antes la música era música en vivo, ¿no? En radiodifusoras, que se transmitía ahí la señal en vivo. No había elementos a lo mejor donde se almacenara y guardara esa música o lo que se estuviera transmitiendo. Y después vino las invenciones como los aparatos que reprodujeron precisamente la música, ¿no? Los tocadiscos, estos discos de acetato que también solamente en lugares ahí de coleccionistas, pues a lo mejor se pueden encontrar. Después, lo que es el cassette. El cassette fue sustituido después por otros aparatos como el CD. Y el CD ahora está siendo sustituido por la USB. Y ahora la USB está siendo sustituido por lo que se conoce como la nube, ¿no? Y todas esas cosas están sustituyendo, están siendo reemplazadas. Entonces nos hablan esto de una manera gráfica, cómo ha ido avanzando, cómo ha ido aumentando el conocimiento, cómo se ha incrementado el conocimiento. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Con todo lo que el hombre ha avanzado en conocimiento en todas las áreas, lo que realmente ha servido como siempre de modelo al hombre es la naturaleza o lo que hay en la naturaleza. Y obviamente porque el ser inteligente Dios
es el que ha creado estas cosas y es el patrón para que el hombre pueda pues tratar de seguir esos pasos y querer alcanzar ese conocimiento. En esta tabla, en esta diagrama, se hace una representación. Por ejemplo, en las células que todos tenemos, las células tienen una información de nuestra vida. Tienen la información, por ejemplo, de qué color tenía que desarrollarse el color de nuestros ojos, cuál iba a ser el color de nuestro cabello. Cuando estábamos ahí desarrollándonos en el vientre de la madre, toda esa información estaba ahí en las células y se iba produciendo, se iba fabricando lo que tenía que ser fabricado según la información que está guardada en las células. Esa información está guardada en algo que se le conoce como el ADN. El ADN. Y entonces, toda esa información que está guardada ahí se ha manifestado en tu vida, se está manifestando, y algunas cosas más pueden manifestarse más adelante. Me refiero en cuanto a situación de tu vida, de tu persona, situaciones aún de tu salud pueden estar relacionadas a lo que está guardado en la información en este lugar que se conoce como el ADN. Y bueno, pues estos son los medios de información que ha ocupado el hombre para guardar la información. Los medios que ha ocupado el hombre para guardar la información son estos productos, ¿no? Por ejemplo, los discos. Estos, muchos jóvenes que están aquí ni los conocieron. ¿Sí los conocieron? El CD, pues todavía era mejor, pero estos discos, y había otros todavía más grandotes, ¿no? Que eran flexibles y que se los metían a una computadora, estaban muy grandes, pero les cabía muy poquita información, nada con lo que ahora realmente guardan de información, por ejemplo, una memoria como esta, que es la memoria USB. Comparando, lo que nos habla aquí esta gráfica es que un gramo de ADN puede guardar toda esta información. Es una información pues muy grande, o sea, realmente en números es muy grande, no la podemos entender, pero es la información que pudiera guardar, por ejemplo, un disco duro de un 1.2 terabytes, que son de los discos más altos que tienen información en la actualidad. El más alto creo que es de 2, si no mal recuerdo, no estoy muy actualizado en esa área, pero si no recuerdo mal, el más alto nivel de almacenamiento son 2 terabytes. Puede haber un poquito más, 2.5, no sé si exista, pero bueno. Esa información que existe en un gramo de ADN, pues un disco de esa capacidad puede almacenar la información. Una memoria USB de 512 gigabytes. Y lo que varios discos pueden almacenar, o lo que varios disquetes de este tipo podrían almacenar. Entonces, toda la información que existe en el ADN realmente es grandísima en comparación con la información que pudiera guardarse en estos productos o artículos, accesorios que sirven para guardar la información. Bueno, es para representar el avance del conocimiento, pero aún que ni ese conocimiento realmente puede ser recopilado en comparación con lo que Dios ha creado. Todo el conocimiento que existe del universo, de las plantas, de la física, de las matemáticas, de la genética, de la biología, es conocimiento que aún hay muchas cosas que se necesitan adquirir. Y bueno, esto nos deja ver, nos deja entender cómo ese incremento de la ciencia se ha dado en los últimos años. Para los antiguos, el tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza. Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería. Desde lo alto de los monasterios, los relojes comenzaron a regular la vida de la comunidad. Los encuentros podían hacerse al momento de las campanadas.
En la revolución industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo. El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición. A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. Aparecen nuevos mecanismos de integración de individuos, nuevas formas de construir identidad personal a partir de una red. El conocimiento de los patrones genéticos opera sobre la salud, la alimentación y el medio ambiente. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento y quien tenga conocimientos de gestión sobre los procesos tiene la producción. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales: trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico aún en formación. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos. Lo que nos están diciendo en este video es que antes, por ejemplo, estaba una época que se le conoce como la época del capitalismo, donde estaba involucrado el dinero, la tierra y el trabajo. Y ahora estamos en otro tiempo, en otra sociedad. Esa era la sociedad capitalista. Está hablando de siglos atrás. De un tiempo para acá, ahora se está hablando de una sociedad, la sociedad del conocimiento. O sea, ya no se puede hablar de que somos la misma sociedad de hace tiempo atrás, sino que ahora es otra sociedad. La UNESCO habla precisamente de esto, la UNESCO, que refiere que estamos viviendo un tiempo, el tiempo del conocimiento, la sociedad del conocimiento. Y lo que nos estaban diciendo en este video, en términos más simples, es de que ahora no se mide el valor de las personas por el dinero, sino por el conocimiento. Por ejemplo, hay una ilustración, un hombre adquirió una máquina muy importante para su empresa, una máquina que era máquina computarizada, y después pues tuvo una avería,
tuvo una falla, empezó a fallar y reportó la falla y le mandaron a un especialista en atender precisamente ese problema. Entonces llega el especialista y le dice, a ver, enciéndala. Ya la enciende y revisa ahí algunas cosas. A ver, apáguela. Vuélvela a encender. Y ya revisa y detecta cuál era el problema. Entonces la apaga y nada más apretó un tornillito. Después pues dice, ¿era todo eso? Le dice el dueño de la empresa, ¿era todo eso? Todo es lo que tenía que hacer, sí, nada más era esto. Y entonces pensaba él que le iba a cobrar pues realmente muy barato, ¿no? Nada más era un tornillo. Y cuando le manda la factura, pues era cerca de $1,000 lo que tenía que pagar. $1,000 por apretar un tornillo se reclamaba el empresario. $1,000 por apretar un tornillo, bueno, se lo voy a desglosar más la factura. Y entonces le manda otra factura y se la desglosa. $1 por apretar el tornillo y los $999 por el conocimiento de cuál tornillo. Entonces, por saber cuál era el tornillo que tenía que apretar, valía más ese conocimiento que pues el trabajo, ¿no? Lo que realizó como trabajo, el mover un desatornillador y apretar ese tornillo. Entonces, eso es lo que nos dice este video, eso es lo que estamos viviendo, el tiempo del conocimiento. Donde la gente, ahora las personas que tienen más conocimiento son las que rápidamente posicionan o ubican en tales empresas, o también donde los negocios ahora lo están haciendo a través de los medios de la tecnología, los negocios a través de casas, desde el hogar, trabajos. Ahora los profesionistas a lo mejor ya no necesitan estar presentes en una empresa, sino desde su hogar, estar manejando ciertas áreas de esa empresa que están a su cargo, realizando sus actividades desde casa. Y este es el desarrollo que está habiendo o que encontramos en estos tiempos. Un incremento en el conocimiento que ha llevado a un cambio en muchas áreas de las personas. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nos trataba de decir ese video y que nos trata de decir que es complejo realmente varias cosas que se necesitan ahí entender. Pero es un anuncio precisamente de que estamos viviendo ya otro tiempo. O sea, como una declaración. Ya no es lo mismo de hace siglos atrás. Ahora estamos en otro tiempo y se conoce precisamente como la era del conocimiento. Vamos a ver un segundo video. Les doy un antecedente. El conocimiento ha avanzado tanto que, por ejemplo, todos hemos oído o conocido las impresiones, ¿no? Hay una impresión, por ejemplo, aquí el hermano Julio, cuando va aquí a tocar algunos cantos, va a tocar los cantos, el hermano pues ocupa una computadora para hacer su escrito. Después la computadora conectada a una impresora le manda la señal, imprime en esa hoja y es la hoja que tiene el hermano ahí para ocupar y hacer tocar y transmitir lo que nos transmite el hermano a través de los cantos con la ayuda de Dios. Eso se conoce como la impresión. Y hay otro invento en estos tiempos que se conoce como la impresión 3D. La impresión 3D, que tiene que ver con tres dimensiones. Esta es una impresión plana, como le dirían, o una impresión en dos planos, porque está así, es una sola hoja. La 3D, pues ya se hacen impresiones de cosas en volumen. Por ejemplo, hay impresoras que pueden fabricar un aparato o una herramienta metálica o un artículo metálico. Hay impresoras que pueden fabricar un vaso, por ejemplo, un vaso de plástico, fabricar algún vaso. Y eso lo están haciendo ahora a través de la computadora y un sistema que es una impresora que va imprimiendo en capas, pero dándole forma en dimensión 3D. Entonces se hace en plásticos, se hace, por ejemplo, en metales y
lo último que están haciendo ahorita, la impresión 3D, es en órganos. Por ejemplo, allá en China hicieron la fabricación de un órgano. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo puede ser? O sea, es algo que pudiera parecer como una irrealidad, pero no, realmente está aconteciendo. Por ejemplo, cuando se imprime este papel, lleva aquí tinta, ¿no? La impresora debe llevar tinta. Si va a imprimir, si se va a producir un plástico, un vaso, tiene que llevar plástico como herramienta o como material. Si se va a imprimir, pues, un metal, tiene que llevar algún metal, como el fierro, el bronce o algún tipo así. Y se imprime ahora ese tipo de cosas. Se imprimen este tipo de cuestiones. Bueno, la impresión que estamos o que se está llevando en estos tiempos es la impresión, todavía como investigación, nada se ha aplicado en seres vivos, es la impresión, bioimpresión le llaman, porque es de términos de biología, bioimpresión, y se imprimen órganos. En ese laboratorio imprimieron una oreja de una persona, ocupando, ¿qué materiales ocuparían en este caso? Ocuparon células que extraen de las dichosas llamadas células madre, que se ocupan como materia prima para fabricar órganos, partes del cuerpo de una persona. Y entonces a través de eso se está haciendo este tipo de inventos. Vamos a ver un poquito, un extracto de este video solamente para... This is Hangzhou University of Electronic Science and Technology. It's here where researchers are using a 3D printer to create a miniature kidney. And the kidney is actually living. This 3D printer can print living cells, and the injury rate of the cells is very low in the process of printing out. Over 90% of the printed cells are alive. The cells are made up of a special material called hydrogels. Before printing, researchers culture the cells in a large volume and blend them with hydrogels. The mixture is then used as the raw material of cell printing. According to Xu, hydrogels are a water-rich material, rich in nutrition. Therefore, cells are able to survive for a certain period. The printed cells can live up to 4 months. It's different from traditional 3D printing. If we print a cup, we have to fill up the object with our material. But such method doesn't work in cells because a cell contains blood vessels and has tissue space. We have to spare enough space for them to grow. The discovery of the new technology is even more promising because it offers an opportunity to culture the cells into a complete organ. The printed kidney has been proved to be able to function exactly the same as a real human organ, which has the ability to break down toxins, metabolize and secrete. Xu thinks that the new technology could open windows for research in medical fields such as organ transplants. There are almost 1.5 million patients in need of organ transplants every year in China, but only 10,000 are able to have the life-saving surgery. Furthermore, many patients are faced with risks such as organ rejection. Therefore, there is huge market potential. Despite promising prospects, Xu also admits that it could take years of research before this new method could be used in hospitals. It still needs a long time to test the feasibility of clinic application, but to be able to print a living organ is our ultimate goal for the future. Y vamos a ver otro video más, un video que nos habla ahora de la comunicación. El avance que ha habido ahorita en la comunicación nos lleva a tener ese contacto con personas a distancia. Por ejemplo, ahora la tecnología ha sido tal que a través de un teléfono podemos comunicarnos. A través de un teléfono se puede comunicar la persona, pues, con alguien que esté del otro lado del mundo. Y antes, pues, a lo mejor como que el problema era el idioma, ¿no? ¿Y qué si yo me quiero comunicar con alguien que vive en China, ¿no? Para preguntarle al profesor este que estábamos viendo, pues, sobre esa investigación. El problema era el idioma.
Ahora la tecnología no solamente ha cortado las distancias y el tiempo, sino que también está cortando la barrera que pone la lengua o el lenguaje. Antes tenían que conocer, por ejemplo, si eran personas de distintos países, pueden ocupar una lengua en común o una lengua que se pueda hablar. Por ejemplo, el inglés, que es una lengua que se habla en varios países, aunque no es la lengua natural de esos países, pero es una lengua que se puede conocer en muchos lugares. El inglés era para comunicarse, servía para comunicarse con muchas personas que habitaran en China, en algún país árabe, en algún otro lugar de la región, en la India, etcétera, que hablan otros idiomas, pero el inglés es el medio por el cual se podían comunicar. Bueno, pues estos aparatos, ahora la tecnología ha permitido que se usen programas de computadora que hagan llamadas telefónicas con personas de otro país y sin importar que haya una barrera de lenguaje. Vamos a ver este video. Es un anuncio de un programa que se llama, es un medio de comunicación que se llama Skype. Hi, can you guess where I live? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América? Yes. Do you live in a capital city? Sí. ¿Estás cerca de Seattle? You're very close to Seattle. Are you in Mexico City? Sí. ¿Estás en Tacoma? Yes. Very good guess. Gracias. Thank you. Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Aquí está muy lindo. Here is very nice. What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Voy a las playas de México. I'm going to the beaches of Mexico. I like to swim. Me gusta nadar. A mí también. Me too. Where in the world do you wish to travel? ¿A dónde en el mundo te gustaría viajar? A Rusia. To Russia. ¿Y tú? And you? Everywhere. Sería increíble algún día verte en México. It would be amazing to see you someday in Mexico. I would really like to visit you sometime. Me gustaría mucho visitarte algún día. A mí también. Me too. Esto se hace ahora con la comunicación, con los medios de comunicación. Se puede hacer con una computadora, con un teléfono, se puede hacer con una tablet y estas herramientas. Entonces vemos cómo se están eliminando esas barreras, ¿no? Vamos a ver un principio que nos habla la Escritura aquí en 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Hace un momento, antes de entrar a estos datos y toda esta información que nos ayuda a entender cómo se ha incrementado la ciencia, comentábamos que ese conocimiento en sí no es malo. Sin embargo, nos habla la Escritura de tener cuidado respecto al conocimiento. Y dice 1 Corintios 8, 1. La última parte de este pasaje nos dice, el conocimiento, después del punto, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es una verdad que no debe de perder una persona que teme a Dios. Una persona que conoce a Dios, que quiere caminar con Dios, no debe de olvidar este principio, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Y yo creo que de esta razón es precisamente por la cual vemos cómo Dios nos habla acerca del conocimiento para que el hombre tenga cuidado respecto al conocimiento, en su naturaleza no se envanezca y no se vuelva en contra de Dios.
Vemos a gente que se levanta en contra de Dios. Por ejemplo, el libro de los Salmos habla que se juntaban los príncipes de la tierra y decían esos príncipes: echemos de sobre nosotros las cuerdas que Dios ha puesto, o sea, como desliguémonos de Dios. Y vemos cómo el pueblo, la gente, se quiere unir para estar en contra de lo de Dios. El conocimiento lleva al hombre a envanecerse. Hace un rato comentábamos de gente que al adquirir conocimiento, pues realmente tiene esa consideración sobre su persona, de que es más, vale más, tiene más razón que los demás, que es más importante, que tiene más habilidades, o que él es más importante que los demás. Y eso obviamente está relacionado al envanecimiento. Que una persona se envanezca, el conocimiento envanece. La palabra envanecer de este texto que vemos de 1 Corintios 8:1 está hablando de inflar. Está hablando de hacerse orgulloso. Alguien que se infla es alguien que se siente más, que está por encima, que se siente por encima de los demás. Y vemos que esa es la tendencia que ha tenido también el hombre en contra de Dios. Cuando adquiere conocimiento, quiere tener ese conocimiento para estar en contra de Dios, para ir en contra de la voluntad de Dios. Veíamos ahorita aquí que la barrera de la lengua está siendo quitada. ¿Y sabes a mí a qué me llevaba a pensar? En Babel. Génesis 11, verso 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra y unas mismas palabras. El verso 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. El verso 5 nos dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este evento se dio, si lo ubicamos así en un momento histórico también, aconteció después del diluvio. Después del diluvio, los descendientes de Noé, pues habla de que fueron personas, algunos que dieron honra a Dios, otros no dieron la honra a Dios. Y después de ese evento nos habla de este suceso, el edificar una torre. Y habla de gente que estaba dispuesta a edificar esa torre. Aquí Babel, el problema no era la torre, o sea, el problema no era edificar una torre, el problema era el corazón de estos hombres. Habla de un corazón que estaba orgulloso, y precisamente Babel representa la soberbia, representa el orgullo, representa la arrogancia. Representa eso. Y quizás el conocimiento, inclusive aquí dice que en ese lugar ellos ya no tenían piedras, y para construir esa torre entonces innovaron. Y fabricaron ladrillos y los cosieron. Y además usaron el asfalto como una especie de chapopote en vez de la mezcla. Y vemos cómo entonces ahora la gente, al tener ese descubrimiento, al tener ese conocimiento, quisieron edificar una torre que fuera una torre muy alta, que pudiera llegar hasta la cima del cielo. Entonces eso representa precisamente el orgullo y la arrogancia que tenía esa gente. Por eso vino Dios a confundirlos en su condición, en su estado, y vino a poner una lengua distinta en cada uno de ellos. Entonces, por decirlo de esa manera, parece que estamos regresando a los tiempos de Babel, donde la sociedad crece en el orgullo. La sociedad está llena de arrogancia en el descubrimiento, en el conocimiento.
y todo el avance que ha tenido y todos los avances que ha habido en la medicina y en todas las áreas, lo que la gente está haciendo, mira, la gente está precisamente creciendo en eso, en el orgullo. De ahí que la Escritura nos habla del conocimiento, a que tengamos cuidado respecto a él. El conocimiento envanece. El conocimiento envanece. El conocimiento y todo conocimiento debe tener un fundamento, y la Escritura nos habla cuál es el fundamento del conocimiento. El conocimiento debe tener un fundamento y es el temor a Dios. El temor a Dios. Vamos a ver un salmo, por favor, el Salmo 111, verso 10. El Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría. Aquí la palabra sabiduría también se puede considerar como conocimiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Habla de un fundamento importante en el conocimiento para que ninguna persona ocupe mal ese conocimiento. Para que ninguna persona aún le dañe el conocimiento, dice, debe de tener un fundamento y es el temor a Jehová. Cuando la gente tiene en cuenta quién es Dios, como algunos científicos de la historia han tenido en cuenta quién es Dios, han considerado quién es el Creador y que ellos y su conocimiento no son más que Dios. Le han dado la honra al Creador, no a la creación ni a las criaturas. No se han dado honra a ellos, sino al Creador. Y entonces ese conocimiento precisamente ha estado fundamentado en un temor a Dios, en una reverencia a Dios, en un respeto, en un honor, en un darle la gloria a aquel que merece. Cuando el hombre entiende que ese debe de ser el principio de todo conocimiento, el tener temor de Dios te va a ayudar a saber cosas, a conocer, a encontrarle la sabiduría al consejo, a tener también la dirección adecuada en tu familia, a tener el conocimiento necesario para criar a tus hijos. ¿Cuál es el principio de ese conocimiento y de esa sabiduría? El tener temor a Dios. Y también añade aquí, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Una de las cosas que le da realmente sabiduría al hombre es la palabra de Dios. ¿De qué sirve que los hombres han adquirido un grande conocimiento, pero sus vidas están yendo al infierno? ¿De qué sirve que el hombre esté adquiriendo un conocimiento de tal manera, como planteábamos hace rato, que puedan salvar las vidas de sus pacientes, que puedan salvar a lo mejor a una persona que iba a ser designada a una prisión por años y se ha sacado de ahí, pero no pueden ayudar a sus hijos, no pueden ayudarse ni ellos mismos en su condición espiritual, no pueden abogar por su necesidad espiritual delante de Dios? ¿De qué sirve que el hombre tenga todo ese conocimiento si no ha tenido el conocimiento más importante en la vida? El conocer al Dios verdadero. ¿De qué le sirve al hombre que tenga entendimiento en las matemáticas, en las ciencias, en la biología, en esto, en aquello, si no ha podido conocer a su Creador? Por eso Dios habla sobre esos juicios aquí en Romanos. Habla precisamente de gente que no le dio la gloria a Dios, sino que más bien dieron la gloria a la creación, a las cosas de esta tierra. Y obviamente Dios los entrega a una mente reprobada para terminar haciendo cosas que no convienen, dice la Escritura. Mira lo que dice aquí la Escritura en Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando de que la creación, pues, nos da testimonio de que existe el Creador. El verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Habla un momento de gente envanecida que no le dio la gloria al Creador. Su conocimiento lo envaneció, profesando ser sabios se hicieron necios, sus razonamientos se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón no, dice, fue entenebrecido, o sea, no logró comprender, y obviamente le lleva a perder razón de cosas indispensables en la vida, él y su familia, la salvación de su alma, no entiende y no discierne. Entonces, el verdadero conocimiento que nos habla la Escritura, el más importante conocimiento que debe tener el hombre es el conocimiento de Dios, es el principal. Eso no quiere decir que el hombre no pueda conocer otras cosas que le ayudarán para desarrollarse en esta vida, pero el más importante de todos esos conocimientos es conocer a Dios. Y no se refiere a un conocimiento superficial, sino se refiere a conocer a Dios a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Él es el que nos permite entender esa parte de Dios, es decir, Él es el que nos revela la manera en cómo es Dios. A través de Cristo tenemos ese conocimiento. Este conocimiento, nos dice la Escritura, el conocimiento de Dios es el único conocimiento que puede traer una verdadera libertad. La libertad que el hombre anhela tener, la libertad que quisiera tener al sentirse autónomo, autosuficiente, el que él puede resolver su vida, mejorar su salud en base a sus descubrimientos científicos, el arreglar los problemas de este mundo en base a sus métodos, o sea, el hombre quiere sentirse autosuficiente para no depender de Dios, para desentenderse de Dios. Quiere una supuesta libertad, pero la libertad no viene así. La libertad viene cuando el hombre conoce verdaderamente a Dios. Es una libertad que viene a través de conocer al Creador. Vamos a regresar a lo que habla el libro de Daniel para terminar, por favor. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estos son los tiempos que estamos viviendo, precisamente donde la ciencia se ha aumentado, y quizás habrá muchas cosas que todavía falte o faltarán que se descubran y que se logren llevar a cabo, pero también nos marcan los últimos tiempos. Yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. El Señor Jesús ya viene. El Señor Jesús está próximo a regresar. Cada día que pasa, cada semana que logra concluir, hay elementos que añaden y que permiten entender cómo se cumplen las palabras de la Escritura, las palabras de parte de Dios para nosotros, para entender los tiempos que estamos viviendo y saber que el Señor Jesús vendrá. No sabemos cuándo, no hay un momento, no hay un instante en el cual nosotros podamos saber, no hay ese instante que nos diga la Escritura, pero en cualquier momento puede venir el Señor, en cualquier instante, en cualquier momento el Señor Jesús vendrá y tú tienes que estar listo, preparado. Tienes que estar listo, tienes que estar preparado. El Señor ya viene. Y si tú no te has preparado, no estás listo, tienes que hacerlo. Es un tiempo para buscar a Dios con seriedad,
tomar un compromiso con Él. No intentando buscar a Dios. O sea, no intentes. Eso no nos va a servir. Eso no va a lograr que tú alcances el entrar al reino de los cielos. La Escritura dice que los violentos, no los que intentan, sino aquellos que se meten a la fuerza. Aquellos que se esfuerzan, dijo el Señor Jesús, esforzados a entrar por la puerta estrecha. Es un tiempo para que el hombre se esfuerce. Es un tiempo para que el hombre tome en consideración y en seriedad las palabras de Dios. Lo que Dios ha hablado a tu vida. Lo que Dios ha hecho ver en tu corazón. Aquello que quizás el Espíritu ha estado tratando en tu vida de un tiempo para acá. Es el tiempo de buscar a Dios de una manera real, verdadera. Ese es el tiempo. El Señor ya viene y tú necesitas estar preparado. Necesita ver una iglesia que está lista, que permanece firme, fiel, manteniendo la fe. Una iglesia que conserva la fe del Señor, la fe en Él. Que aun a pesar de las pruebas y de las dificultades, su fe no es minada, no es destruida, sino que permanece en esa confianza. Que sigue confiando en que su Señor le ayudará y le guardará. Que su Señor le guiará. Que su Señor quiere prepararlo. Que su Señor quiere llevarlo a su reino. Es el tiempo para que la iglesia esté preparándose también, santificándose. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice la Escritura. Es un tiempo para que tú te apartes de la iniquidad y para que busques en Cristo el hacer su voluntad, el caminar con Él, buscar su corazón, buscar su presencia, buscar su rostro, hablar con el Señor. Dejar que tu vida sea guiada por Él y no guiar tú tu vida, sino el Señor esté guiando tus pasos, tu camino. Es un tiempo en donde el Señor quiere tomar y quiere que tomemos nosotros compromiso con Él. Aún en el momento de la prueba y de la dificultad, el Señor quiere tomar nuestras manos y guiarnos, llevarnos. Y aunque vienen esos temores, aunque vienen quizás incertidumbres y dudas, la Escritura nos dice que no debemos de temer. Él nos quiere llevar a buenos pastos, aguas de reposo. Aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, no debes de temer, Él está contigo. Debes de caminar con el Señor, agarrarte fuerte en este tiempo. El Señor ya está próximo a regresar y tienes que estar listo. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Tu palabra dice, Señor, que de ti viene la sabiduría, Señor. Tú eres esa fuente de sabiduría. Que a ti te buscáramos, Señor, que clamáramos, Señor, y que sería hallada, que si la buscáramos como a la plata o el oro, Señor, la encontraríamos. Y aún la Escritura en Proverbios, en el capítulo 1, nos habla, Señor, cómo la sabiduría clama por las calles, clama por las calles. Y si así has estado tú, Señor, clamando para nosotros en nuestras vidas, queremos, Señor amado, clamar. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes y nos conduzcas conforme a tu palabra. Así es, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Así es, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Con la ayuda de Dios estamos aquí, pues siguiendo con estos temas, y con la ayuda de Dios vamos a estar hablando dentro de 8 días acerca
las señales en el cielo, dice la Escritura, que será otra señal más, las señales en el cielo. Estamos para servirles, Dios les bendiga, y con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Tengan buena tarde.